From the time that I start understanding the world surrounding me and questioning the life and asking the same question that everybody's asking, who am I, where am I coming from, why I'm here, and what I'm going to achieve, till now, it has been always a spiral. I have been through years of the difficulties. I have been to the prison, the torture, exile. But I never forgot that I'm going to reach point B, which is somehow serving the humanity by fighting against injustice. This is what really my main goal is, was, and will be, I hope, in the future. But to reach it, every day you are going through difficulties. Every day, every moment, you have difficulties surrounding you. And I can find in all my life, day to day, those problems and difficulties that sometimes, like, prison or torture take you away, or being in exile take you away. But finally, you come back again, and you the same way that I'm saying that the spiral is the best way of explaining our life. طالبان را لزمونگ کور ده زما ده ترزوهی چه ده ویشت منگ دواره پا موتر کیو ده کور نواتلو اغا زخمی شو شپخانه تی راوده به ما تمی مور و رونی ویده چه تا باید افغانستان پریده لاد شی مویل چه نزم زکا چه چه وکم یورپ کی به شپخانه تی راوده به مورو راتی ویده چه ده سکار ده تا باید چه افغانستان پریدی که ده زن ده پاره نه پریدی خو زمون ده پاره پریده زما ده مور ده پاره خور ده پاره ورونو ده پاره ده غون چی ده تا ده سر پا تشویش کی دی اندیخنه کی دی او خوب نلری زمونگا مور هر وقت که غریب جانی چی گو کی گی تا سر ده خلق دی وجنی ندی پریدی The history always was written either by the people who conquered or by the outsiders that they come and to look to the story and go back. Afghanistan has been in a war for 20 years. Everything is destroyed. There's no newspapers, no magazine, no nothing left there after the Taliban. So what they need has a strong media press. That's how democracy could come up. No journalist, no photographer could be able to cover Afghanistan, because how far you can go on a foot in a country like Afghanistan, in the mountains, in a difficult situation. If the people who are living a conflict themselves, you give them the strengths, they will have a different way of the showing. It doesn't mean that we don't have send foreigners or other people to go to see the places. It shows that it is a two different view and two different vision. They became from a passive victim that they are, they became an active of their own destinies. They take their own destinies on. They have a voice now. So in a way, it's giving voice to the people who doesn't have voice.
دا ماشومان چې د ګوري پګس کې دی د چې د لوبي کولې د پولیس ګیم دا د دوه لکانو لاسونه تړلې او د نور سره لخت دي ضرورت مې چواله ک چې کوي تاسو مرته تم مسافر وي مونږه مسافر خو مونږه سي د پولیس ګیم کوي کلم چې پولیس هني سي پولیس دغه سي خلک تړي او وې مونږه دغه سي والي په لار کې په زیاده دي چې خلک دلته راشي تعلیم وکړي چې یاد کی هغه چې پولیس ورخی چې بل نه نفرت وکړي یو بل وخی وټکی وتړي دغه مونږ یاد کړی دي خو بیا ښه خبره دغه ده چې کله دغه خلک مونږ ولیدو دا چې خدمت کوي یو بل سره نور خلک چې دی بیا بیرته یو بل سره نږدې کیږي فکر کوي چې مونږ عکس می را که آمدیم درام گرفتیم در سر به باز یک سال بودم در اونجا زیاد گرفتم با چی می گرفت؟ اول با تلفن می گرفتم باز یک زن بود با می مسافر کمک مومک بکرد امو کمره خود داد گفت با اکس بگی امروز برای ما که گرفتم باز برای ما گفت میگه سخت باشه محمد برای کمره میارم دیگه در پاک آمدن باز دیگه در پاک کمره آمد آورد که دیگه بود زن از کجا بود؟ زن از بوتریش از بوتریش؟ ها از بوتریش نه جورنالیست نبود که می مسافر کمک میکرد باز اکس گرفتن خیلی مشکل بود و ما که در کجا بودیم که اکس میگرفتیم اونجا قاچاقبرا بود ما قاچاقبرا را میشناختیم او میفهمید که ما میشناشیم مشکل بود که دیزوا هر وقت میگفت اکس میگیری با پولیس میتی چی میکنی وقتی که پولیس میگرفت که اکس او خیلی اذیت میکرد او میگفت که شماره را میبینی باز می باز دیگه خیلی میزن ار دفعه که میگرفت خیلی میزد با چوب و با سگم میآورد سگم میخورد ما را موبایل هم میگرفت هر چیز را میگرفت مشکلات زیاد میدونم خبر دارم اینا را با کامرا گرفتی یا با این را با کامرا گرفتم ما تو سکیه دارم به فوتوگرافی Quelque part, ce sont le reflet de ce que je vis et la façon où je les vis. Donc, c'est cette relation, je dirais, profonde, intime, avec toutes ces populations que vous voyez dans mes photographies, et la façon où je participe dans leur joie et leur souffrance de la même façon, ça donne ce que... J'ai essayé, et j'essaie toujours d'arriver, de disparaître en tant que photographe quand les gens y regardent mes photographies. Donc, il n'y a plus de photographes, ils sont devant un être vivant, quelqu'un qui raconte son histoire, qui parle directement. J'essaie de créer cette face-à-face avec l'humanité. Et moi, en tant que photographe, en attendant d'avoir ce privilège de la personne que je photographie, il ouvre son âme, enfin, qui montre. دا چې دی دا د هغې سره کار کوي دا څوک چې هنرمندان یي د هر ځي چې اکثره چې مسافر یي او چا چې دی مسافرو سره کار کوي د خلک میوزیمونو سره ارتباط لري او دی چې دی د خلکو د عکسونو نمایش او د دې د آرټ نمایش او کار زمینه ورته برابروي او ځای ورکړی دی چې خلک کار وکړي هلته چې رسامان دي چې سامان یې په کار وي هغې کې ورسره خدمت کوي د ژبه خلکو ته ښایي د هغې کې خدمت کوي او هغې ده چې دی دغه هم لري سایکالوجستان هم لري هغې سره هغې دپاره هم کومک کوي One minute.
Look to this way. You look so great. Really? Yeah? Thank you. Yeah. Wow. Who's this man? Yeah, we'll be in Calais on Tuesday. I go tomorrow. Okay, see you. I talk to you from Calais. Bye bye. See you. Bye. زما سفر چې ډیر مشکل و ډیر یعنی کله زه فکر کوم چې د دې لارې د سفر نه چې دی بل چې بسخ نه وي کله چې یورپ ته راځي ډیر مشکلات دي ځکه د خلکو د خوانه کنځل کیږي د خلکو د خوانه وخل کیږي د پولیسو د خوانه وخل کیږي وخل کیدو هلته هېڅ داسې کوم ځای نه و چې مونږ چېرته استراحت کړی وای داسې څوک نه و چې یو ښه خبره مونږ ته کړی وای کله به پولیسو والو بیا به چې رالو قاچاقبر سره به و قاچاقبرو به کنځلو په کوټه کې به یې بندي کولو والو به یې ډوډۍ به یې نه راکوله اوبه به یې نه راکولې هیڅوک نه غواړي چې نیمایي لارې نه بیرته ستانه شي بیرته لاړ شي خپلو کورونو ته فکر کوم که زه درې کاله مخکې راغلی وای او ډېر مشکل راته لاره کې دې خلکو نه وای جوړ کړی نو زه به ډېر آرامو مغزو سره راغلی وای اوس دې درې کالو کې به مې ژبه هم زده کړی وای او په دې ژبه به مې هم زده وای یو بل شی به مې هم یاد کړی وای نور خو آخر هم رالمه دا غونډ خلک چې څوک په لاره کې دي دا نه شي ایسارولی خو سخت ورخوار کوي په مشکل به راواوړي مشکل ورته جوړوي کله چې خلک راشي بیا داسې اکثره دا خلک بیا بار شي دلته ځکه چې ډېر ډېر دردونه وګوري کړاوونه وګوري دا چې مغزه رامیږي هم هم لږ وخت نیسي دا ګودام چې دی دلته سامان د مسافرو دپاره خلک راوړي او دلته جمع کوي د خلک پریفیوجي دپاره او دلته چې دی ډېر اسوسیشن والا دي کار کوي یو ځای د مسافرو دپاره دیګ پخوي کالي ورکوي بوټان ورکوي شل زره خدای خدمتګاران نیولي تېرن دلته راغلي دي کومک دپاره اور ورځ دلته تقریبا درې سوه کسان څوک چې مسافرو سره کومک کوي کوم دوه زره مسافرو ته ډوډۍ پخوي هره ورځ او خیمې ورکوي موبایلونو دپاره موبایل کارټونه ورکوي جنریټر ورته راوړي د چارج دپاره او مختلفو شیانو کې کومک کوي ورسره او دا یو شی باندې چې زه ډېر خوشحاله کېږم کله چې دا خلک وګورم ځکه چې دا خلک چې دی واقعا چې ډېر ښه انسانان دي او دی د اصلي انسانیت پیژني ځکه نه زمونږ د وطن دي نه زمونږ په مذهب دي نه مونږ سره وطن نه زمونږ سره یو رقم رنګ لري خپل انساني همدردي کوي او زه ډېر خوشحاله کېږم دا یو چې ګورم لکه زه چې خپله فاملي ګورم سه خوشحاله کېږم زه غواړم چې دا غونډه سره غېږه ورکړم او Have you ever seen a plant or a flower that you had in a flower pot at your apartment? If you move it from one corner to other corner, the first few days you will see that the flower is not doing well. And exile is the same things for me. When you are taken out suddenly from your home, from your country, from your neighborhood, from your families, and you come in a place which is everything is strange for you. The weather is strange, the food is strange, the people talking around you, I mean, the culture is strange. So you are this with the same like flower. So the first time, the first years maybe, it depends on the person, it's really difficult. You have sometimes an emptiness on you. You feel totally abandoned. You don't feel that you exist even. You know, you go through very difficult psychological moments and times. In my case, I changed exile not
as a something that weakened me, but power. I use exile as a power of mind, of a power of spirit for me. Everywhere I go now, for me is one country. There is another word which I even put before resistance, it's resilience. And I believe that resilience is one of the major attitude of any human. And I have seen in the most difficult situation, most difficult places, someone that doesn't want to give up. Actually, the resilience is that you don't give up. 10 years of the war and bombardment in Afghanistan, the Russians, they have destroyed almost half of the countries and the roads and the buildings, trees, and everything has gone. And now I'm in a small village, nothing left there. It's a small, half of the school even was destroyed. And I hear these children coming out of the school and they have learned in the classrooms how to grow a seed, something that we all do in the school or sometimes. But the way that this boy was holding it for me, when I saw him, I said, oh, he's not just holding like this, he really holds something like the biggest treasure in his life. When I photograph him, I wanted just to ask a question, just keep him, you know, thinking. I said, so what are you going to do with your plant? Then he looks to me like, I'm so idiot asking this question. It's obvious. He said, I'm going to grow a tree out of it. And he looks around and said, did you see there's no tree left? And I'm going to make a tree. When you realize that the war not only destroyed the buildings, but destroyed the humanity, destroyed the soul of the people, then you want to do everything to stop the war. But how to do it? You have to show the horror of the war. So the people, little by little, they realize that this is not the way that humanity should be. And that's how, being in a war zone, I feel that I'm more a peace correspondent, because I'm fighting in a way for peace. زه چې ډېر خوشاله یم د خپل عکاسۍ نه د عکسونه چلمه د مسافرو د فوټوګرافۍ نه ځکه چې دې دو هغې د عکسونه کله وباسم ډېر خوشحاله یي چې ورکوم یې په ما باور کوي اکثره میډیا والا دې نه پرېږدي یا نه غواړي اعتبار پرې نه کوي خلکو سره د دې په مشکلات خبرې کوم چې د دې دو حالات ورته ښیم چې په کوم وضعیت کې دا خلک پراته دي دا باید چې په دې وضعیت کې نه اوسي دا د منلو وړ نه دی د انسانیت خلاف وضعیت دی فی اوس کوم مشکل نشته دی ځکه ډېر ځي ته ځم بیا ما سره نور ملګري هم چې کله ځي فوټوګرافران عکسونه وباسو د هغې ته راته وایي ولې خلک تا سره صحیح دي مشکل نه لري ته چې کله عکس وباسي موږ چې وباسو خلک لانجه کوي پیسې هم نه پوهېږم ولې خو کېدای شي یو علت دا دی چې زه کله ډېر خفه م یم بیا هم چې دی په زړه کې خفه م یم درد هم لرم خو په خولې مې هر وخت کې خندی دا نه شم بندولی یا زما چې دی غټ خوب چې دی دا دی چې آینده کې زه اسناد والم او وغواړم ازادي ولرم وکولی شم چیرته چې وغواړم لاړ شم د دې خلکو غوندې خلکو سره برابر اوسم Et je crois en l'avenir de l'humanité parce que la vie est belle, parce que c'est la beauté qui va sauver l'humanité. Et j'y crois fortement, la beauté, ça a une valeur principale comme l'art, comme culture. Ce sont des éléments qui peuvent vraiment aider l'humanité. Il faut aller plus dans ce sens, l'éducation de prochaines générations. Si on met tout dedans, c'est mieux que de faire... même plein des
des projets pour nous et notre génération. Moi, c'est ce que je crois fortement et c'est pour ça que je mets l'ensemble de mon énergie et tout ce que je fais pour l'éducation depuis bas âge. این کل عکسایی که گرفتی یا بیشتر زیاد نه دیگه من بیشتر دارم یک وقتی فرصت که بشه خب کل عکسات رو خب میاره که من شاید ببینم خب اینم لاکس The photography or image in general today is the best way of the connecting to the people, a universal language that we can talk to everybody. My main goal is go for some things that I believe in it, go to some things that I think that is necessary and important to show to the humanity, to show to the people. Because when you do these works, you are not one person. I am representing millions of the people that they cannot be here. And that's why I'm here to show what's happening here. در جریان باشی با هر نگه کار کردی مشکلی داشتی با ما رو بود خب یک پروژه از ما بگه که یادگار داشته باشی بگو چی بکنم کجا باشم بگو خواهد چاشو مرخص بکنم بگو کجا بیسی کجا ما میخوایم خواهد یک سی مسئول بگیرم از من خواهد بشه خوب شد خیلی خوب اکس مسئولم بود و کدشان بسیار آفرین بسیار خوب بشه ای خوبی سر خوش مواد که دی کامرا که دی اکس ماسون که دی ریپلکشن کلش هست بسیار خوب دیگه این خوب حالا نرزنه When you're young, you have a lot of ideas. You know, most of us, we have incredible ideals about humanity, about our future, about what we want to do. And if I go back and I look to him and I will say that, you know, I didn't betray you. Frontera no tiene ningún sentido. O sea, que creo que es la estupidez humana más grande que ha habido en la historia. Crear fronteras entre nosotros. La parte más bella de la vida es su diversidad, tanto humana como medioambiental. Pero también es lo que hasta ahora Europa y Estados Unidos se han servido para poder manipular este mundo. A Europa no le interesa que África vaya a Europa, porque descubre su falta de humanidad, porque descubre su verdadera pobreza. El activismo es luchar para que la gente tenga derecho y visibilizar a la gente que está invisibilizada. Para mí ese es el activismo. Yo soy un activista antirracista. Hay que hablar ahora mismo cómo crece la xenofobia. Como nos criminalizan, como los medios de comunicación participen en esta criminalización. Con
cuando me fui tenía mi trabajo, porque yo trabajaba en una empresa de pescado en Puerto, donde ha trabajado toda la vida mi padre. Yo tenía mi trabajo. Con mi trabajo podía ganarme la vida y sin ningún problema. Pero hay veces pues tomas las decisiones porque querías cambiar, porque tus referentes han inmigrado y tú también querías probarlo. Por eso que tomas la decisión de trabajar también pensando que en Europa va a mejorar mucho más tu vida, vas a ganar más dinero, vas a tener más estudios. Yo, como he estudiado educación social en Senegal, lo que quería es retomar mis estudios y formarme más sobre el tema de la educación social. Eran mis planes. Cuando tú estudias en Senegal, tu diploma vale, pero si consigues tu diploma en Francia, vale el cuádruple, vale mucho más. Entonces, siendo joven y siendo muy ambicioso, verdad que los medios familiares no me lo permitían. Lo que quería era irme, estudiar, formarme, conseguir diplomas importantes y poder ser alguien en la vida. Lo que quería era irme al consulado, pedir un visado, que me lo den dignamente. Me compré un billete, que eso no cuesta nada, pero no fue el caso. Las dos veces que pedí el visado, he gastado mucho más que 1.000 euros y no me lo dieron. Entonces, al final, lo que me quedaba en el año 2006 fue meterme en un cayuco y embarcar con 83 jóvenes, que al final es un viaje mucho más caro, en riesgo, es muchísimo más caro que un viaje de unos 350 euros que te puede costar un billete de vuelo, ¿no? Entonces, pues, el viaje que yo hice fue en un cayuco, pues, de Dakar hasta La Gomera, que es un viaje peligroso, un viaje muy duro, donde miles y miles de jóvenes africanos se siguen quedando en el mar y que el mundo no quiere saber nada de eso, no quiere hacer nada, o sea que seguimos permitiendo esa cantidad de gente que se muere en el mar sin poder hacer nada. Yo no salí en patera porque he tenido suerte de conseguir un visado. Y ya está, aunque no era un visado de verdad, pero la suerte que he tenido, le he conseguido, he pagado dinero y me he ido en avión. Estamos hablando de 4.000 euros, más o menos, de lo que te cuesta. Porque como está ahí en Senegal, sobre el tema de los visados europeos, todo se gira alrededor de la corrupción, que tienes que pagar a alguien paga a otro, a otra paga a otro. Al final nos cuesta siempre mucho dinero. Pero a lo mejor, si no tenía suerte con este visado, ibas a coger la patera como la mayoría de los jóvenes senegaleses. El verdadero viaje no es el que tú haces de Dakar a La Gomera. Ese no es el viaje. El verdadero viaje empieza cuando tú llegas a la península, cuando se supone que vas a empezar a vivir tu sueño. Y para mí fue muy fuerte, o sea, que enterarme de que mi verdadero viaje empieza en este momento, en el momento que yo llegué a la península. Sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin entenderme con la gente, pensando que la Europa civilizada, la Europa desarrollada, hablan idiomas, pero claro, cuando llegas allí, te das cuenta de que esa libertad no es para todo el mundo. Esos derechos no son para todo el mundo, son para una minoría privilegiada. Tu libertad no vale como las demás personas. Entonces, desmistificar esto y llegar a vivir esa realidad en Europa fue muy cruel. Y por primera vez que te llaman ilegal por el único hecho de que no tengas papeles, me imagino directamente todas las cantidades de europeos que viven en nuestros países, que vienen, que a veces viven 6 meses. Si empezamos a tratarle igual que los europeos tratan, sobre todo las instituciones europeas, tratan nuestros hermanos en Europa, que sería de este mundo, ¿no? Eché mucho de menos un desarrollo humano. Eché mucho de menos mi dignidad. Y estos fueron para mí los choques más grandes que he vivido allí. Cuando eres un africano y llegas aquí en Europa, te das cuenta lo que es el racismo, ¿no?
Para mí ese es el... Porque cuando estás en África, bueno, te das cuenta de tu negritud, ¿no? Porque en África no te das cuenta de eso, pero cuando llegas en Europa ya te das cuenta, hostias, que soy negro, ¿no? Como la forma que tengo que relacionarme con la gente, la forma, los prejuicios, la forma que me miran, el choque social o lo que sea, pues te acostumbras, te puedes defender, pero al final las cosas que tú no te puedes defender es sobre el racismo institucional, porque son las instituciones que te condenan para decirte que eres una persona ilegal, que no puedes trabajar, no puedes estudiar, y al final pues te llegas en tu comunidad, ves que la mayoría están en la misma situación que tú, y para sobrevivir la única alternativa que hay es vender a la calle, igual que tus compañeros, porque no hay otra cosa que hacer. 90% de los manteros, los que venden en la calle en Senegal, nunca han vendido nada. También culturalmente en Senegal, una persona que vende a la calle es un trabajo cualquiera, no da vergüenza hacer esto, es algo normal. Si una persona no tiene trabajo, pues se dedica a vender a la calle para sobrevivir. Yo hablaba inglés, portugués y francés. En Murcia, pues cualquier persona con la que me cruzaba la calle intentaba hablar y me decía que yo no hablo esto. Entonces yo dije, pues esto habrá que volver a intentar cambiarlo. Yo tengo que integrarme aquí, tengo que conocer la gente, tengo que vivir. Y así pensé que esto podía pasar por los jóvenes. Me fui a un cibercafé, empecé a buscar asociaciones juveniles y a mi gran sorpresa caí en la Cruz Roja Juventud. Entonces, pues allí conocí a la chica que gestionaba el apartado de voluntariado. Le dije que yo quería ser voluntario. Así. Y fue la mejor decisión de mi vida, hacerme voluntario. Porque poco a poco empecé a tener amigos, empecé a conocer gente, empecé a hablar con más fluidez el idioma y la verdad que cambió totalmente mi vida. Y creo que fue una lección muy, muy, muy buena porque me enseñó que no tengo que esperar a nadie que venga a darme, sino que yo mismo estaba capacitado, tenía todo lo que el otro necesitaba para dárselo. Y me salvó, la verdad, me salvó la vida y me sigue salvando hasta ahora. Y la verdad que yo he aprendido. Los manteros, la mayoría son migrantes, y si hablo del contexto de España, 90% son senegaleses, más o menos los que venden en la calle. ¿Qué hace el mantero? El mantero va a una tienda en mayor, compra una bolsa de 10 euros para intentar venderlo a 15. Es su vida, por lo que sufre son persecuciones policiales todo el rato. Yo estuve 5 o 4 años, pero porque he tenido suerte, hay gente que está más años porque no consiguen los papeles. La vida de un mantero es sufrir de una persecución policial todos los días de tu vida. ¿Sabes? Es como una violencia estructural que sufre el mantero, es que levantarse todos los días con un estrés de ir a la calle a vender, que te persiguen de izquierda a derecha todo el rato, que las leyes te castigan, que te hacen multas. En el Código Penal español, vender en la calle los productos que vendemos es un delito. Muchos compañeros que han ido en cárcel por tener antecedentes penales de vender en la calle, cuando hemos visto que está creciendo cada vez una violencia en ver los manteros, que hay más persecución, más acoso policial, y se decidió intentar también hacer un sindicato para defender y por lo menos para visibilizar la violencia que sufre el colectivo. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la oportunidad de volver aquí, porque la última vez que yo venía aquí, esta foto que veis atrás no era posible. La foto que está arriba no era posible. Era solamente un sueño. Era un sueño, pero yo creía en ello. Yo creía en que podía aportar, aparte de mi pueblo, algo que necesitaba, que era un centro cultural. Había construido y creado una escuela infantil. Ahora mismo estamos construyendo 6 nuevas escuelas infantiles. La gente de mi pueblo, cuando se cruzan conmigo, me dicen, ay, mamá, muchísimas gracias por tu ayuda.
yo me cabreo. Digo, no, yo no estoy ayudando a nadie, yo no estoy capacitado para ayudar a nadie. Es mi responsabilidad. Es mi compromiso como ser humano, saber realmente lo que la gente de mi pueblo necesita y intentar de todos los medios posibles acercárselo. Y de ahí veo su dignidad y veo la mía. Porque cuando yo estoy delante de un ser humano sin dignidad, yo también veo cómo se me están robando el mío, veo cómo la mía se cae. Y algo que tenéis aquí en los palacios que es muy bonito, es esa educación para que esos niños sean mediadores, para que ellos niños puedan resolver sus propios problemas, para que esos niños puedan ayudar a reconfigurar el mundo que estamos destrozando, nosotros los adultos. Así que pido a esos niños, os lo pido a vosotros, por favor, cuando seráis mayores, nunca dejáis de ser niños. Porque creo que para mí, si algo de fe tengo, esa fe está en los niños, que sois los únicos que pueden aportar amor, amor a esa tierra que lo necesita, que nos ha dado mucho amor y nosotros en ningún momento hemos sabido devolvérselo. Eso es lo que quería compartir. Cuando ya mi vida había cambiado a raíz de mi primer libro, que empecé a dar charlas, a viajar, a dar conferencias, es el momento que yo decido parar todo y volver a casa. Porque hay una parte de mi libro que se llama La carta de mi hermano Hassan, que yo le estaba diciendo, no creas a ningún hermano que venga y te diga que Europa les ha ido muy bien. No creas a nadie que venga y te diga que en África no se puede hacer nada. Aunque realmente la fuerza la estamos gastando aquí. Cuando llegaba a este punto, siempre decía, mamá, tú también está ahí. Entonces también está gastando la fuerza en Europa. Pues regresar a casa también es otro proyecto interesante. Porque cuando nosotros abandonamos nuestra casa, de alguna manera es como que estamos abandonando nuestra pobreza. Y llega un momento que decides dejar la riqueza para volver a la pobreza. Decirse que ha habido bastantes años de aprendizaje y de construcción humana. La vida está en África. El futuro está en África. No escuchas a los que dicen que allí no se puede conseguir nada. Aunque quizás tienen razón porque la fuerza lo estamos gastando aquí, espero que te vaya bien y que me escuches con tu corazón. Un saludo para nuestra madre. Dile que la quiero mucho y que os echo de menos. Un abrazo fuerte de parte de tu hermano. El 15 de marzo, Mambai se murió aquí. Mambai se ha muerto también por la culpa de las políticas racistas de Europa, ¿no? Por el racismo institucional. Que no solo es Mambai, son muchos hermanos y hermanas que se han muerto en el mar, en el Mediterráneo. Mambai murió el 15 de marzo de 2018. Se fue a vender, que había muchas persecuciones policiales. Luego, cuando ocurrió mucho, se había caído por un infarto. ¿Sabes? Para que das cuenta, Mambai llevaba 13 años en España sin conseguir los papeles. No podía volver, ¿sabes? No podía trabajar porque era una persona que tenía formación, que era un artista. Este estrés que hay en la venta ambulante, claro que te puede matar. Si queremos que no haya manteros, hay que empezar con las leyes. La ley racista, como la ley extranjería, que condena a la gente a la venta ambulante. Trabajamos en distintos proyectos. Ahora mismo, el más importante es el Lab de Farjotna. Es un laboratorio de desarrollo comunitario. Es decir, que hay 10 sectores en los que nosotros actuamos. Esos 10 sectores, para nosotros, son lo que, si una comunidad le tiene, puede trabajar su desarrollo. Trabajamos en ganadería, trabajamos en agricultura, trabajamos en educación, trabajamos en cultura, trabajamos en sanidad. Para nosotros esos proyectos permiten
poner en valor e invisible a los jóvenes del pueblo y a las mujeres del pueblo. Yo llevo 13 años aquí, lo insolidaria y lo racista que es muchas veces aquí en España, no pueden entender que haya un colectivo, que haya un apoyo mutuo, que se ayudan entre ellos. Al final, cómo les relacionan como algo que tiene que ver con la mafia. Yo creo que también tiene que ver que más con el racismo, ¿no? Porque son personas negras, africanas, que se solidarizan entre ellos, ya como es una mafia. La humanidad necesita solidaridad, necesita estar unido, estar conectado desde el equilibrio. Porque claro, una solidaridad en desequilibrio muchas veces puede generar unas guerras de intereses. Y es lo que de alguna manera hemos convertido en la cooperación. Esa solidaridad de la cooperación que busca en decir te doy esto y a cambio me das esto. La solidaridad debería decir tú y yo queremos ir allá y la solidaridad es nuestra fuerza para poder llegar allá. Lo que nos alimentaría de fuerza para poder caminar juntos. El mundo lo necesita, el mundo necesita esa solidaridad. Gagnol no consume tanto, no produce muchos gases malos para nuestro ecosistema, pero sufre el cambio climático. Si hubiese solidaridad, creo que el que produce esos gases pensaría en Gagnol, pensaría en que yo estoy intoxicando también a la gente de Gagnol, que ni siquiera van a ver el producto que estoy haciendo. Es una cosa que echamos de menos en la tierra, la solidaridad. Y es lo que de alguna manera para mí hace vivir nuestra casa y nuestro proyecto. O sea, hay gente que han venido de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, de muchos sitios. No te puedo imaginar, a nosotros esto es lo que nos enriquece. Ver nuestra familia, ver nuestros hijos, ver nuestra gente, sentirse conectado con todas esas personas que vienen de muchos sitios, ver cómo disfrutan, cómo comparten, cómo hacen las cosas juntas, para mí es un gran regalo. A mí el racismo que preocupa más es el racismo institucional, el racismo de las leyes, ¿no? Que son racistas, que no te permite integrar, que te criminaliza. Para mí es lo que es la parte difícil de luchar. Pero el racismo en la vida cotidiana, todo el mundo lo sufre. Sabes, que sea verbal, físico, que entras en un supermercado, que te siguen por ser un negro, pues al final muchas veces lo normalizas, aunque no es normal. Pero a veces el racismo te hace creer que tienes que normalizar esto. Se habla mucho de la inmigración, pero no se habla por qué hay la inmigración. No se habla, por ejemplo, de esos expolios que hay en las empresas europeas. Por ejemplo, en el caso de Senegal, que la mayoría de los chavales que se han migrado vivían de la pesca y con los barcos europeos grandes ya no podían pescar. Como no se plantea la responsabilidad que tienen estos multinacionales europeos sobre la migración. Para mí era importante convertir Gagnol en un espacio de encuentro, porque el norte habla tanto del sur sin conocer el sur. El sur habla mucho del norte sin conocer el norte. Pues aquí lo que estamos intentando experimentar es esto, otro tipo de relaciones entre el norte y el sur, basado en el respeto, basado en el equilibrio. Eso es lo que aquí intentamos. Entonces, la excusa de construir algo es solamente para poder mantenernos sobre el tiempo, pero la verdadera excusa es conocernos, es unirnos, es estar juntos, es convivir. El proyecto es esto, de hecho se llama Dekando. Dekando significa vecino. Es convivir, es un proyecto que busca convivencia entre el norte y el sur. Entonces, pues, que construimos una granja, o que construimos una escuela, o que hagamos una cosa, es una excusa para poder pasar el tiempo. Pero el objetivo general es convivir.
pero que venimos aquí a denunciar una situación de criminalización a nuestra gente. Todos los días nos criminalizan, nos matan, nos pegan, nos persiguen y ellos no han hecho nada. Es una ciudad hecha para que nosotros no podemos estar dentro. Aquí yo he sido mantero, he sufrido lo que es vender en la calle, he sufrido estas agresiones, estos acosos policiales. Como yo estaba ahí y ya tengo una posibilidad, por ejemplo, hoy que yo no voy a vender en la calle, puedo hablar, que me vean. Cuando yo era mantero, a lo mejor no podía hablar delante de una cámara, porque la policía me va a reconocer y me va a perseguir y me va a acosar más. Es lo que pasa en los manteros muchas veces no pueden dar la cara porque sufren represalia. Y las personas que no vendemos, es nuestra obligación hacer esto, visibilizar lo que sufre este colectivo. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Mi sueño es que existan alternativas políticos para que no existan manteros, porque los manteros no quieren vender. Los manteros lo que quieren es tener una oportunidad de trabajar o de formarse. La manta no es sueño de ningún mantero. Si pudiese hacer algo para Mamadou antes de subirse al cayuco, sería enseñarle Ganyol, hacerle conocer Ganyol. Es algo súper importante, que la gente conozca quiénes son y dónde están. Enseñarle realmente dónde viven, la riqueza que engloba, la paz que engloba. Y luego también enseñarle que ellos mismos son los únicos capaces de cambiar. De hecho, creo que el viaje hacia Europa es lo único que me enseñó, de que el Ganyol que yo sueño, soy yo quien lo va a construir.